En esta ocasión nos toca hablar de las gamas y vamos a comenzar por la gama cálida. Ya hemos hablado de los colores primarios, sabemos que los colores primarios son el rojo, el azul y el amarillo. Sabemos también que los colores secundarios son el naranjo, el verde y el violeta. Y que los terciarios son el verde agua, el caqui, el salmón, el beige, el morado y el burdeos. De estos tres colores primarios, lógicamente hay un rojo que es más cálido, un rojo que es más frío, un rojo que es más neutro. Nosotros vamos a hablar de los colores cálidos en este caso. Así es que el rojo más cálido que conocemos... el rojo vermellón. Vamos a hablar también de los amarillos. Existe el amarillo limón, el amarillo cadmio medio y el amarillo ocre. El amarillo de cadmio medio sería el amarillo más cálido. Y de los azules tenemos el azul cerúleo, el azul ultramar y el azul cobalto. El azul ultramar sería el azul más cálido. Luego vamos a jugar con esta gama. Vamos a trabajar únicamente con estos tres primarios, con el azul ultramar, con el amarillo de cadmio medio y con el rojo vermellón. Ahora vamos a añadir a estos tres colores primarios otros tres colores que nos van a ayudar con la armonía de los colores. Vamos a añadirle el sombra natural, que es bastante oscuro y frío, el sombra tostada, que es bastante oscuro y cálido. Y además de eso, con el blanco vamos a hacer la diferenciación de grises armónicos para completar esta gama de colores cálidos. Practica pintar algo con estos tres colores y observa qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa cuando estás pintando una naturaleza muerta, cuando estás pintando un modelo, cuando estás haciendo un retrato, con estos seis colores nada más. Investiga con ellos, trabaja con ellos, pinta una naturaleza muerta, pinta un retrato, pinta alguna cosa que tengas ahí alrededor y ve qué ocurre. Te vas a dar cuenta de que hay una infinidad de colores, una infinidad de grises que salen producto de las mezclas de estos seis colores y que te dejan un ambiente armónico con ciertas características que son distintas a las características de la gama cálida, la gama neutra, de las gamas altas o bajas, es decir, una caracterización muy particular de la gama cálida. Por eso te invito a que practiques. No se pierde nada por investigar. De hecho, lo que vas a aprender es cómo armonizar los colores dentro de esas gamas. Los colores sombras, el sombra natural y el sombra tostada, se utilizan para oscurecer. Usamos el sombra natural para oscurecer los fríos y el sombra tostada para oscurecer los cálidos. Es decir, si estoy tratando de oscurecer algo que tiene tendencia azulada, pues voy a usar, en lugar de oscurecerlo con negro, que me lo ensuciaría, voy a usar el sombra natural, que permite que se vea el color. Y por el contrario, cuando tenga que oscurecer un rojo o algún color cálido, en lugar de oscurecer el cálido con un negro, que también sería un color sucio, voy a usar el sombra tostada, que me lo va a teñir dentro de los cálidos, pero no me lo va a ensuciar. Esa es la idea de usar los sombras natural y sombra tostada. Luego, el sombra natural se utiliza para oscurecer los fríos y el sombra tostada se utiliza para oscurecer los cálidos. El uso de las gamas es algo que no todos los profesionales lo conocen, por eso que a veces cuesta encontrar personas que utilicen armonías de color y que comprendan de dónde se originan estas armonías. Nosotros aquí estamos estudiando las posibilidades de seis gamas básicas. Existen otras de diferente estilo. A nosotros nos interesan las básicas, las fundamentales, porque después las fundamentales las podemos desarrollar en la medida que vamos practicando y vamos comprendiendo qué es lo que ocurre como consecuencia de las mezclas de los colores de distintas gamas. Nosotros podemos a esas mismas gamas ir agregando algún color acromático, algún color que se salga de la gama pero que no rompa la armonía de los colores. Esto, como os digo, es una práctica que es necesario ejercitarla una y otra vez
El sentido del color no se adquiere con facilidad, se adquiere solamente con el trabajo, con el esfuerzo. Es como el sentido común. Para desarrollar el sentido común necesitas ser muy sincero, buscar la razón justa, que es constante, inmanente, es decir, esa razón que convence siempre a todos, que es razonable. Y el sentido común nos permite juzgar las cosas de una forma más juiciosa, por decirlo de algún modo. Lo mismo pasa con el sentido del color. La comprensión del producto derivado de las gamas nos permite armonizar los colores y crear obras mucho más atractivas que aquellas obras que crea a un autor que desconoce ese tipo de gamas. Por eso que tenemos que practicarlas hasta empaparnos de ellas, hasta reconocer con firmeza y con claridad cuáles son los productos derivados de cada una de esas gamas. Ahora vamos a practicar con la gama y vamos a tratar de pintar algo simple. Poner tres cosas para pintar, tres cosas sencillas. Por ejemplo, una cebolla, podéis pintar una naranja, una manzana. Esos tres elementos y los vamos a tratar de representar de la forma más precisa y con los colores más aproximados a lo que estáis viendo. Nunca os van a salir los colores que estáis viendo. Esto no es un ejercicio de buscar representar la naturaleza muerta que estamos poniendo ahí como modelo, como fotografía. No, lo vamos a ver en gama armónica. Vamos a ver qué es el producto de estas gamas y cómo se establece esa armonía entre los colores. Vais a mezclar los tres primarios, el rojo, el azul y el amarillo, y aparte de eso vais a sombrear con el sombra natural o con el sombra tostada, acorde con cualquiera de los objetos que estéis pintando, y os vais a aproximar el máximo que podáis al color que os muestra el modelo. Como os digo, nunca va a ser el mismo color del modelo, pero el resultado cromático de esa composición o de ese ejercicio va a ser armónico, y lo que quiero es que practiquéis con esta gama una y otra vez hasta que podáis adquirir el sentido de la armonía de la gama cálida. Y si alguno de ustedes ya tiene experiencia con los colores y quiere atreverse a hacer un retrato solamente con la gama cálida, adelante. Una de las preguntas que siempre surgen en este punto cuando usamos las gamas de colores es, bueno, ¿y qué tipo de color voy a utilizar como estándar de color vermellón? ¿De qué marca? ¿Lo compro de la marca esta o de la marca otra? ¿Qué tipo de marca es la que crea el perfecto vermellón? Bueno, no es necesario buscar un perfecto vermellón. Tenemos que acostumbrarnos al vermellón que utilizamos y que nosotros reconocemos como vermellón, y cuando utilizamos ese color debemos seguir manteniendo siempre ese mismo color, porque la mezcla de los colores primarios que nosotros utilizamos ahora a la hora de practicar con las gamas, tenemos que acostumbrarnos a las mezclas que se derivan de esos tres primarios que hemos elegido. Lógicamente va a haber compañías que al rojo vermellón le van a poner más anaranjado y otras más rojizo,
o que el azul ultramar va a ser más oscuro o más claro, o que el amarillo cadmio medio va a ser más intenso que el otro. Debemos acostumbrarnos nosotros a los tres que elijamos y repetir siempre las gamas con esos mismos colores una y otra vez hasta reconocer los derivados de estas mezclas. El control de calidad de los colores actualmente es muy exigente y cualquiera de las compañías que producen colores al óleo generalmente tienen buenos productos. En mi caso yo uso los Winsor & Newton, hay también Rembrandt, Van Gogh, Lefranc, hay un montón de compañías que pueden ser muy buenos a la hora de pintar. Lo importante es que estéis usando siempre los mismos colores de la misma compañía para que vayáis reconociendo qué es lo que producen esos colores y de qué forma podéis adquirir el sentido de la gama, que es lo que importa a la hora de pintar. El ejercicio que os he pedido sé que no es fácil de hacerlo. No es fácil porque estáis tratando de pintar lo que observáis con colores imaginarios, con colores que no llegan a esos colores que observáis en el modelo. Así es que os pido que tengáis prudencia, firmeza, templanza y que esas virtudes poco a poco os permitan llegar a la consecuencia del uso de estos colores, porque lo que vais a encontrar después va a gratificaros por sobre el esfuerzo que significa el hacer el ejercicio. Os dejo hasta aquí, espero que esta clase os haya servido, os haya sido de interés y nos vemos en el próximo video, ¿ok? Muy buenas tardes, mi nombre es Gustavo Vega, soy pintor, me dedico al arte a tiempo completo y fui alumno del gran profesor Martín Soria. Con Martín aprenderás toda la tradición artística europea, ya que él se formó allá en España, aparte de aprender conocimientos como proporciones en el dibujo, teoría del color, la aplicación del óleo, también podrás aprender con él cómo fabricar tus propios óleos, cómo poder fabricar tus bastidores y preparar tus propias telas. Esos son conocimientos que no te da cualquier escuela. Así que por eso recomiendo mucho también las clases de Martín Soria. Quiero destacar también que Martín no solo es un gran artista y un gran docente, sino que también es un gran intelectual en el mundo del arte. Él ha escrito ya algunos libros y yo quiero recomendar uno que a mí me gusta mucho, que es el libro de Teoría del Arte de Martín Soria. En ese libro él explica algunos puntos muy importantes que hay que tener en cuenta a la hora de apreciar una obra de arte. Hay puntos subjetivos y puntos objetivos como la técnica, la belleza, cosas así, que ese libro lo explica muy bien. Así que como ex alumno puedo asegurar que muchos ex alumnos de él tenemos el mismo comentario, pensamos completamente igual. Él fue un gran maestro, un gran profesor, y si tú algún día pretendes llegar a ser un profesional de la pintura, un profesional del arte, sin duda que Martín es el mejor docente que puedes encontrar. Un abrazo grande, mi nombre es Gustavo Vega.